padre, como podéis ver aquí, mediante estos botones aquí podéis regular el temporizador. Tiene un intervalo de 1 a 3 minutos. Se va a estar moviendo la cola continuamente. Lo que es con el botón del motor, vamos a regular la potencia de que se va a vacunar el niño. Y una vez que está regulado, le damos al play, automáticamente empieza a vacunar al bebé. Luego, otra de las opciones que tiene la madre, para que identifique la voz, la madre puede grabar lo que quiera. Su voz, una música, una nana, lo que quiera para que se relaje el niño y se consiga que se duerma. Una vez que tenemos la sintonía grabada, lo seleccionamos y, como podemos ver, la cuna se mueve y a la vez reproduce lo que ha grabado la madre. Tenemos un sensor de audio, no es de movimiento, es de audio. Si la madre lo pone en modo automático, vamos a apagarla, la madre lo pone en automático, el niño empieza a llorar y con cualquier ruido se pone automáticamente sola a moverse. Es decir, no tiene que estar la madre para pulsar el botón, automáticamente cuando empieza el niño a llorar se pone a moverse. Bueno, estas son las funciones. Se puede hacer cama, así que le puede valer al niño hasta cuando sea más mayor, la madre no tiene que comprarle luego otra cama ni nada. Si la madre, imagínate, tiene un niño, compra la cama azul, la cuna con toda la estructura azul, y al cabo del tiempo tiene una niña. La cuna le sirve para la niña, ya que nosotros le enviamos un kit de transformación con los colores que ella elija, y ella fácilmente desmontando se puede hacer perfectamente convertible al color que ella quiera. Y para montarla, otro segundo más. Ya está.